Buenas noches, bienvenidos nuevamente a esta su casa de la Constitución. Mi nombre es Salvatore Trippi Rosell. En esta oportunidad vamos a tratar, como tantos, un tema muy importante que son los delitos electorales. Para ello, hemos invitado a un abogado penalista para que pueda desarrollar los temas en forma amplia y los ciudadanos puedan entender y comprender cuáles son las acciones que no se deben realizar durante una campaña electoral o aquellas personas que están postulando para una elección, qué es lo que tienen que evitar para poder cometer algún tipo de estos delitos. Para ello, vamos a presentar al abogado penalista luego de la pausa. Christian Armand, mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos, únicos momentos. Tito Borea, un maestro al que reconocemos en todo, no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años. Y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, como que lo viene haciendo el último acá, hemos estado en Iquitos, vamos a ir a Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven, que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Todos los jueves de 8 a 9, la opinión de las y los jóvenes. Christian Armand, mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos, únicos momentos. Bueno, continuando con el programa, le damos la bienvenida al doctor Juan Antonio Michel Huacache, abogado penalista. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Salvatore. Gracias por la invitación y a disposición para las preguntas que creas convenientes. Doctor, mire, nosotros sabemos muy bien que ahorita ya estamos prácticamente en un año electoral, o a la venida un año electoral, porque ya las elecciones se vienen en el 2016, en abril, si no me equivoco. Así es. En abril. Entonces, hay un tema, ¿no? Que muchas veces aquellas personas que van a postular, van a realizar toda una campaña política, desarrollan determinadas estrategias para obtener mayores votos, ¿no? Que muchas de ellas pueden estar dentro del marco legal y otras fuera del marco legal. Entonces, lo importante sería cómo poder discutir determinadas acciones que no puedan determinar en delito o en delito en sí. Y usted nos puede explicar unos temas, pues, ¿no?, respecto a los delitos electorales, para poder darnos una idea a todos los ciudadanos de cuáles son las acciones, pues, ¿no?, que se pueden cometer durante una campaña electoral. No sé, ¿usted nos puede dar algunas apreciaciones respecto a ello? Sí, Salvatore. Mira, el tema de los delitos electorales, obviamente se tratan cada vez que uno se avecina a un proceso electoral, ¿no? Un proceso electoral municipal, regional, que ya ha pasado hace un año aproximadamente, y ahora estamos de cara a las elecciones generales, ¿no? Para elegir al presidente de la República, a los congresistas y también a representantes del Parlamento Andino, ¿no? Entonces, bajo estas elecciones que se avecinan, nuevamente tenemos que hablar de delitos electorales, ¿no? Es unos delitos que podemos, haciendo una comparación, ¿no?, podría ser delitos estacionales, ¿no? O sea, cada vez que se avecina un proceso electoral tenemos que hablar de infracciones, ¿no?, conductas delictivas de ciudadanos, electores, que de alguna manera buscan distorsionar, ¿no?, el normal proceso electoral para elegir libremente a las autoridades que nos van a representar.
Yo considero necesario hacer un poco un recuento histórico de estos tipos penales y anclar en la actualidad, ¿no? Para tener un panorama general y ver pues cuán importantes son estos delitos para mantener la democracia, ¿no? Claro, muy aparte para que los ciudadanos puedan tener un antecedente, ¿no? Un antecedente de cómo se va desarrollando esto, los temas de los delitos electorales. Pero claro, o sea, si vas a practicar un esquema, de repente un esquema, ¿no?, de cómo poder explicar desde cuándo nacen. Así es. ¿Ya? Sí, claro, o sea, eso sería interesante. Más bien quisiera escucharte sobre eso, ¿no? Sí, Salvatore, mira, estos delitos electorales, bueno, es de antiguo cuño, tienen sus orígenes en épocas romanas, en épocas griegas, y se castigaba con severidad por ejemplo, la Lex Julia o Julia, en épocas romanas, castigaban el fraude electoral con pena severa, ¿no? En algunos casos, en algunas épocas, hasta con pena de muerte. Eso por un lado. Ya en nuestro Perú republicano, desde que se dio la independencia del Perú, nuestros legisladores de ese momento dieron la Ley General de Elecciones, ¿no? Donde también se contemplaba ciertas conductas de los ciudadanos que perturbaban un proceso electoral, ¿no? Y luego se tiene eso por el lado de la ley electoral, ¿no? Se contempló delitos electorales. El año 1863 se promulga el primer código que comienza a regir al Perú independiente. Estamos hablando del Código Penal de 1863. En ese código también se contempla conductas electorales de tipo ilícitas que electorales. Entonces tenemos, por un lado, conductas contempladas en una ley, una ley electoral, y conductas también contempladas en el Código Penal. O sea, estamos hablando en paralelo dos legislaciones. Dos legislaciones, ¿no? ¿Ya? La penal y la administrativa. Y así, desde esa época a la fecha, nos hemos ido manejando de esa manera, ¿no? Delitos en la ley electoral y delitos electorales, valga la redundancia, en el Código Penal. Y a la fecha, como te vuelvo a repetir, lo tenemos así. Actualmente tenemos la Ley Orgánica Electoral del año 1997, que recoge estos tipos penales, ¿no? 11 dispositivos que van a sancionar conductas de ciudadanos que perturban de una manera el proceso electoral. Y también lo tenemos en el código actual, del Código Penal de 1991, el actual, también delitos contra la voluntad popular, ¿no? ¿Y qué sucede con esta dualidad de conductas? Que se repiten. Hay conductas en la Ley Orgánica de Elecciones que también lo tenemos contemplados en el Código Penal. Como por ejemplo la publicidad del voto, ¿no? O sea, nosotros sabemos que por principio y la Constitución establece que el voto es secreto. Sí. ¿Correcto? Es decir, cuando uno recurre a las urnas, está la cámara secreta y emite su voto. O sea, si uno va a infringir o va a incurrir en un delito electoral, si una persona muestra la cédula de votación con una determinada opción, ¿no?, incurrirías en una infracción penal. Así lo tenemos establecido. Pero esta conducta la tenemos en la ley electoral y en el Código Penal, ambos con distinta pena, ¿no? O sea, tenemos la legislación que establece, por ejemplo, ¿cuántos años? La legislación penal tenemos de 1 a 4. De 1 a 4. ¿Y en la administrativa? En la administrativa tenemos de 1 a 2 años. Pero eso no sería estar en una incongruencia. Exactamente, Salvatore. Entonces, estamos, no. Bueno, eso nosotros, o sea, los abogados penalistas, recurrimos a ciertos principios, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, ahí tendríamos que evaluar cuál es la ley más favorable para el procesado, ¿no? Tendríamos que coger la ley electoral. La ley administrativa. ¿No? La ley electoral, ¿no? ¿Ya? Que contiene conductas ilícitas, ¿no? Ya, pero eso es contraproducente, ¿no? Porque en realidad, si tenemos tipos penales
establecidos y aparte tenemos sanciones administrativas, entonces, claro, entonces todas las personas que vayan a incurrir en un delito, o sea, ya saben muy bien que no tienen ninguna relevancia penal al final, porque solamente van a tener relevancia administrativa. No, no tanto administrativa, o sea, a ver, la ley electoral de 1997, ¿no? El cuerpo contiene, pues, o regula todo el proceso electoral, ¿no? Regula los sujetos procesales, los sujetos electorales, ¿no? Jurado Nacional de Elecciones, o la OMP, RENIEC, el mismo votante. También nos señala cómo debe regir el proceso electoral, ¿no? O sea, las etapas previas al proceso electoral, la etapa durante el proceso electoral y después del proceso electoral, ¿no? Y finalmente, esa ley electoral tipifica conductas delictivas en esa ley electoral, ¿no? O sea, no es una sanción administrativa, porque en esa ley, estos tipos penales que están recogidos en esa ley electoral contienen penas privativas de libertad. Entonces, a lo que quiero llegar es que hay conductas ilícitas en materia electoral que están contempladas en una ley electoral y también... Claro, lo que tú me dices, o sea, es cierto, porque de todas maneras estamos hablando de que una misma conducta va a ser adecuada en dos normas. Así es. O sea, tenemos a la norma, por un lado el Código Penal y por otro lado tenemos la legislación electoral. Ah, cierto. Ya, a eso iba, ¿no? Entonces, a ver, por un lado tenemos, ¿quién juzga? El juez. Y por otro lado, en la ley electoral, ¿igual el juez? Claro, el juez. ¿No el Jurado Nacional de Elecciones? No, porque no. son conductas ilícitas, o sea, son delitos. Y para los delitos, esto se tiene que ventilar, pues, a nivel de fiscalía como persecutor del delito y a nivel de Poder Judicial, ¿no? A través de los jueces juzgadores. Ya, y en este caso, entonces, ¿cuál sería tu propuesta? O sea, si yo veo que existen dos normatividades... que están adecuando la misma conducta. Sí, es necesario unificar, ¿no? Estos delitos, ¿no? Y como te decía y como te señalaba, era un tanto importante remitirme a la historia, porque como tú ves, desde que el Perú es independiente hemos tenido esa forma de legislar. Claro, que es ambigua, ¿no? Así es. Porque no, trae confusiones, trae confusiones, ¿no? Es falta de técnica legislativa, ¿no? Prácticamente. Un tema de política criminal también, ¿no? También, pero básicamente falta de técnica legislativa. Entonces, esto es parte de nuestra historia en materia de delitos electorales. Ya. Ahora, pero ya de cara a los principios que rigen al derecho penal moderno, ¿no? Como el principio de lesividad, o sea, cuál es el bien jurídico protegido, bien, bueno, última ratio, ¿no? Consideramos... o yo considero que esto debe ser unificado. Desde mi punto de vista, para mí esto debería estar contemplado netamente en el Código Penal. Pero hay partidarios o hay otras posiciones que señalan que estos delitos deben estar contemplados en una ley, en la ley orgánica de elecciones, ¿no? En la ley electoral. ¿Ya? Entonces son dos posiciones. Considero yo que en el Código Penal, uno, porque estando en el Código Penal... hay una forma de prevención, ¿no? Una forma preventiva del delito. Claro. Hay más coherencia también en el tema punitivo, ¿no? Aparte que también estaría en un cuerpo legal ya establecido. Netamente, ¿no? Sancionador, ¿no? Claro. Netamente porque, sancionador. Porque tener una norma en paralelo, y como bien lo has dicho, ¿no? Lamentablemente siempre pues es lo que le favorezca al reo o al procesado, ¿no? Entonces, en este caso, pues siempre se van a ir por la ley electoral. Ya como lo has recalcado, que igual, o sea, es un tema de que adecua las conductas las conductas ilícitas que puedan ocasionarse durante las elecciones, ¿no? Que, como dices tú, es un tema netamente estacional, ¿no? Porque justo se da cuando hay épocas de elecciones. Pero ahora, que si bien es cierto que son estacionales, pero es posible que ya... desde antes hay sujetos que están postulando a determinados lugares
¿no? De determinadas municipalidades, por ejemplo. Vamos a comenzar con las municipalidades, ¿ya? Que es lo más visto, ¿no? lo que más se ha visto en todo lo, en todas las noticias, que siempre hay corrupción. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, tenemos a una persona que está postulando para la municipalidad de, bueno, vamos a poner el Callao, ¿ya? Pero para esto necesita votos. Así es. ¿Ya? Pero dentro de ¿cómo se llama? De la provincia constitucional del Callao, no tiene mucha llegada. No tiene mucha llegada. Y muchos hablan sobre un tema que es el voto golondrino. Para poder obtener mayor votación o mayor electores y que te pueda brindar, pues, no un beneficio al momento de la elección. Entonces, lo que quería ver, tener un poco en mente, en realidad a criterio, porque si bien es cierto, es importante, pues, no establecer, pues, qué cosa es lo que puede pasar durante las elecciones, especialmente para ver, no sé, cuál es tu opinión respecto al tema del voto golondrino, pues, ¿no? Sí, Salvatore, mira, hay que empezar teniendo en cuenta de que del llamado domésticamente voto golondrino, ¿no? Es una reciente modificación que ha sufrido nuestro Código Penal, como otras tantas, ¿no? Es un nuevo tipo penal en temas electorales, que ha sido insertado en el artículo 360. Perdón, 359, en el último párrafo. Como estas conductas denominadas comúnmente voto golondrino. Pero estas conductas no se dan, básicamente se dan en distritos de poca población. Por ejemplo, tú me tocas el Callao, entiendo que como provincia constitucional. Un ejemplo. Pero ahí es casi imposible que se dé este voto golondrino, porque ¿qué es lo que castiga la norma penal, no? Castiga al sujeto que previas a las elecciones cambia su domicilio para participar en unas elecciones como elector. O sea, castiga al sujeto que se traslada a domicilio, pero también castiga al que promueve, o sea, al que le induce, ¿no? Y muchas veces este traslado, pues, detrás de este cambio de domicilio fraudulento, hay una compensación económica, ¿no? Ah, no, claro, o sea, de todas maneras, dentro de las campañas siempre se dan todos estos temas, pero yo sí quiero, para que lo expliques mejor, ya me tengo que ir a una pausa en este momento, así que luego de la pausa continuamos con el tema del voto golondrino. Ok. Christian Armand, mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos, únicos momentos. Tito Borea, lo saludamos. Sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Opinión libre, todos los lunes a las 6 de la tarde. Nuestro nuevo segmento, Termómetro Legislativo. Las noticias políticas de la semana. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión,
Creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Christian Armand, mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos, únicos momentos. Bueno, continuando con el programa, en el bloque anterior nos habíamos quedado en conversar sobre el tema del voto golondrino, pero para que sea didáctico para el ciudadano, sería bueno explicarlo con ejemplos, ¿no? Con ejemplos para que ellos puedan entender cómo se puede desarrollar esto. Hablaba sobre el tema de que esto normalmente se podría realizar en pueblos pequeños, ¿no? Sí, Salvatore. Normalmente esta conducta se da en poblaciones o distritos con escasa población, ¿no? Ya. O sea, prácticamente las que existen en provincia, los pueblos de provincia, ¿no? Porque hay distritos, pues, que tienen 500 electores, 700 electores. Entonces, es ahí donde, si llevas, pues, se traslada a 50 ciudadanos, ahí sí definitivamente vas a definir la voluntad popular, ¿no? Pero no tanto se da en las grandes ciudades, ¿no? Porque, por ejemplo, en Lima, la población supera es bien amplia, es bien amplia, ¿no? Sí. Entonces, ahí es un poco imposible que a raíz de los votos golondrinos puedas definir una elección. Ah, ya. Ahora, por ejemplo, ya para cerrar el tema del pueblo con poca población, ya, ¿cómo se desarrolla ahí el voto golondrino? O sea, ¿cómo sería la realización de ese tipo penal? Para que sea este tipo penal, este es un tipo penal que se da antes de la jornada electoral, definitivamente. ¿Ya? O sea, se tiene que dar antes de que se elaboren los padrones electorales. Porque en los padrones electorales que elabora la RENIEC, ahí va a salir todo el listado, ¿no? O sea, por ejemplo, estos delitos se dan unos 3 meses antes de que empiece las elecciones, ¿no? Porque, como te repito, se tiene que dar antes de que la RENIEC mande los padrones electorales al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ahí aparece. Entonces, en estos pueblos, ¿qué sucede? De repente hay un candidato X y va a ofrecer, ¿no? O 50 soles, se va a un pueblo, a un lugar de la población de bajos recursos, que por 50 soles va a cambiar su domicilio. Y solo va a ir ese día de las elecciones, simplemente va a ir a votar y punto. Y luego, más adelante, regresará, hará nuevamente su cambio de domicilio, ¿no? Entonces, ese es el tema del voto golondrino, ¿no? Eso es lo que implica, y eso obviamente está sancionado. Antes no lo estaba, ¿no? O sea, como te digo, esto se fue dando básicamente en poblaciones de distritos de baja población. Y estos votos golondrinos han generado, en algunos lugares han generado conflictos sociales, ¿no? Donde han destruido, quemado las ánforas y ha traído abajo la jornada electoral, ¿no? Justamente porque señalaban que habían personas que no eran del distrito y que venían el día de las elecciones solo a votar, ¿no? Entonces, a raíz de esto es que nuestros legisladores vieron la necesidad ya de sancionar esa conducta, sancionarlo penalmente, ¿no?
Sí, porque muchas veces es bien extraño, ¿no? Porque normalmente las elecciones, bueno, yo creo que uno cuando tiene vocación de servicio a la ciudadanía, normalmente lo que se busca, pues, no es tener una, ser una autoridad edil, en este caso ser alcalde, pero en determinados distritos, pues, el alcalde no gana mucho, ¿no? O sea, yo considero que muchas veces ya va por un trasfondo, ¿no? Si bien es cierto, estamos hablando sobre el tema del delito, de los delitos electorales, sin embargo, es necesario usted como penalista que puedas brindarnos, pues, cierta opinión también, porque, por ejemplo, si en determinada municipalidad un señor que ha tenido una campaña, vamos a suponer, de 100.000, 200.000 soles para poder salir alcalde, y mensualmente su sueldo va a ser 2.000 soles o 2.500 soles, porque ahora han categorizado los sueldos de los alcaldes, de los presidentes regionales y todo ello. Entonces, al final, ¿cuál es el beneficio? A opinión de usted, ¿qué es lo que normalmente busca? Porque ahora último se ha visto, no sé, el año pasado y este año también, bastantes temas de corrupción por temas de obras, ¿no?, que realizan las alcaldías y los gobiernos regionales. No sé usted qué piensa sobre eso. Bueno, el principio, pues, siempre hay ciudadanos que tienen vocación de servicio, ¿no? O sea, le interesa el desarrollo de su distrito, quieren trabajar para ello, ¿no? Pero también hay personas que postulan y quieren asegurar el cargo de alcalde distrital, provincial o gobierno regional, obviamente para hacer actos de corrupción y luego, pues, obtener un patrimonio ilegal, ¿no? Incrementar su patrimonio con el erario público, ¿no? Donde ya estamos en temas de delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Claro, pero lo último que vimos, pues, no, si no me equivoco, caso Álvarez, ¿no? El caso Álvarez, bueno, el alcalde de Chiclayo, que tenía a una señorita como pareja, a la familia, toda, ¿no?, la familia metida en el municipio, ¿no? Claro, porque a veces nosotros... Ahora, un poco también desde el seno del Congreso también se ha tratado de cortar estas el continuismo, ¿ya?, de una persona en el municipio, ¿no? Porque para elecciones municipales y regionales no estaba prohibido la reelección, ¿no? Claro, creo que ahora el Congreso ha... Entonces, ya para estas elecciones que se vienen, de las próximas elecciones regionales y municipales, 2020, ya, si no, sí, ya no va a haber reelección, ¿no? Inmediata, sí puede haber reelección, o sea, pero inmediata no. No, claro, o sea, tiene que pasar un periodo para que pueda volver a nuevamente postular, ¿no?, a postular. No, pero eso es importante porque de todas maneras lo que hacen allí es, si bien es cierto, realizar un control, claro, pero lo que no ha previsto tampoco el Congreso es que, ya está bien, si es una persona que no se va a reelegir, pero su partido político, su segundo, por ejemplo, puede ser elegido y puede continuar el acto de corrupción durante muchos años. Entonces, y esos son temas que en realidad ya le toca bastante, pues, ¿no?, al Congreso trabajarlos para poder realizar actos, o sea, emitir normas que puedan ser efectivas, ¿no?, para este tipo de controversias que se realizan cuando uno postula o no a una elección de determinado autoridad, de determinado lugar, ¿no?, tanto municipal, tanto gobierno regional y hasta los mismos congresistas, ¿no? Porque un tema muy interesante que se vio y que nunca nadie pensó fue el tema de este congresista, no sé si me equivoco, ¿Urtecho? Sí. Sí, esta persona que estaba en silla de ruedas, que era una persona discapacitada, que muchas personas discapacitadas lo apoyaron bastante para que esta persona pueda representarlos en el Congreso, ¿no? Entonces, y eso también es otro tema, o sea, yo no sé qué opina usted de ello, pues, ¿no? Bueno, se pelea, pues, o sea, desde cierto sector se pide también de que no haya reelección inmediata para los congresistas, ¿no? Pero vemos, claro, pues, o sea, ya sabemos, pues, dónde se elaboran las leyes y definitivamente creo que va a tener que pasar mucho tiempo para que no haya reelección. Claro, porque hay congresistas que prácticamente... Congresal, ¿no? Hay congresistas que prácticamente tienen toda su vida política allí, pues, ¿no?
son muchos. Ahora, es importante también, Salvatore, tener en cuenta cómo está nuestra legislación electoral ahora, ya. Netamente electoral, y cómo se va tratando los delitos electorales. Y ahí te cuento, Salvatore, de que hay básicamente dos proyectos en el seno del Congreso. Está el proyecto que emitió el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? El Jurado Nacional, en su proyecto de ley del año 2013, está proponiendo la unificación de las normas electorales, porque están dispersas, pues tenemos una ley orgánica electoral del 97, hay una ley orgánica de municipalidades, una ley orgánica para elegir a representantes del Parlamento Andino, una ley para elegir a los jueces de paz, no letrados, ¿no? Que son elegidos también por voluntad popular. Entonces esa legislación la tenemos dispersa. Entonces eso también nos impide, ¿no?, llevar un correcto control y desarrollo del proceso electoral, ¿no? Entonces el Jurado Nacional de Elecciones nos ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso proponiendo la adopción de un código penal y un código electoral y un código procesal electoral. Eso, o sea, que haya dos cuerpos adicionales a todos los que tenemos. Al que estos códigos suman, ¿no? O sea, recojan las leyes que están dispersas, ¿no? Ya, o sea, para unificar, ¿no? Esta ley, este proyecto de ley está en el seno del Congreso y aterrizando en los temas delitos electorales, por ejemplo, este proyecto de ley del Jurado Nacional de Elecciones no ha previsto en este código electoral, por ejemplo, los delitos electorales. O sea, no está recogido en este proyecto los delitos electorales dentro de una ley electoral. Bien extraño, ¿no? No, porque entiendo de que el Jurado Nacional de Elecciones entiende que estos delitos deben estar contemplados en el Código Penal. Ah, o sea, es decir, lo que se va a hacer acá ya es solamente determinar una legislación específica de cómo se tiene que elegir. Así es, ¿no? Más los tipos penales que estaban dentro de la ley electoral, ya tú debes estar ubicada en el Código Penal. Sí. Así ya nos evitamos las sanciones dispersas que hay, ¿no? Una de 4 años y otra de 2 años. Bueno, porque eso sí es interesantísimo, ¿no? Porque de todas maneras va a ordenar la legislación. Entonces, esto se tiene en el Congreso, ha pasado por las distintas comisiones, hay informes de las comisiones, pero bueno, se está discutiendo aún en el seno del Congreso. Eso por un lado. Por otro lado, también sabemos, Salvatore, de que desde el año 2002 ya se tiene la preocupación de reformar nuestro Código Penal, ¿no? Se han habido distintas comisiones de reforma, ¿no?, del Código Penal. Hay una comisión revisora del Código Penal del año 2006-2007, si mal no recuerdo, u 2008, que este grupo de trabajo culminó el trabajo que se le había encomendado, ¿no?, de las propuestas de reforma del Código, y sacaron pues el proyecto de Código, ¿no? Y ahí pues tenemos, de alguna manera ya con mejor criterio de técnica legislativa, tenemos ya contemplados los delitos electorales, ¿no?, en ese proyecto. Últimamente tenemos también un proyecto de reforma del Código Penal, donde básicamente han recogido los criterios ya trabajados en estas comisiones anteriormente, ¿no? Como te digo, con mejor técnica legislativa en temas de delitos electorales, ¿no? Entonces, por ahí creo que se va avanzando ya en temas de delitos electorales, ¿no? Al menos en el seno legislativo se tiene ya en consideración los nuevos criterios para legislar, ¿no? Y es interesante ello, porque de todas maneras lo que se está buscando mediante esos proyectos es ordenar la legislación
y más aún para que haya un criterio uniforme, ¿no? El momento de, vamos a suponer, de sancionar algún tipo de acto en contra, exactamente, algún tipo de acto ilícito, pues, ¿no? En este caso, y por otro lado, el mismo proceso de elección. Bueno, pero vamos a continuar con esos temas y más luego de la publicidad. ¿Te parece bien? Me parece, ¿sí? Correcto. Christian Armand, mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos, únicos momentos. Tito Borea, un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años. Y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo, el mismo acá, hemos estado en Iquitos, vamos a ir a Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven, que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Buenas noches, mi nombre es Joel Odar Guzquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé los resultados pronto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Loredo, soy del partido político Todos por el Perú y quiero agradecer a la Casa de la Constitución y saludarlo por la apertura que nos están dando a los jóvenes que estamos involucrados en política. Gracias, Casa de la Constitución. Christian Armand, mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos, únicos momentos. Bueno, continuamos con este interesante diálogo respecto a los delitos electorales. Hay un punto que no puedo entender en realidad. Que si bien es cierto, actualmente en el Perú hay dos legislaciones, que ya hay dos proyectos también por el Congreso para poder actuar, se podría decir, ordenar la casa respecto a los temas de elección. Cuando tú me decías que los temas del voto golondrino, ya retomando el tema del voto golondrino, hablamos de que hay personas que se cambian de domicilio, pero para poder cambiarse de domicilio en la RENIEC es muy fácil, en realidad, ¿no? Un certificado domiciliario, por ahí un recibo de agua, de luz, lo presentas y ya cambiaste el domicilio. Ahora, ¿has visto lo mismo en otros países? ¿Has investigado el tema de derecho comparado? ¿Has visto otra cosa? No solamente el voto golondrino, sino otros temas que te haya parecido interesante respecto al control que puedan realizar de los delitos electorales. Sí, Salvatore. Mira, te mencionaba este tema de cómo nosotros vamos avanzando actualmente en legislación electoral, cómo se va trabajando desde el seno del Congreso, desde los actores electorales, como por ejemplo el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, cómo van proponiendo, ¿no?, legislación para unificar, ¿no? Y esto, pues, definitivamente garantiza la democracia en la que estamos viviendo, ¿no? Por tomar un ejemplo en legislación comparada, en América Latina, en la parte de América, tenemos, pues, el caso concreto
de la legislación mexicana. ¿No? Nosotros sabemos, pues, México tiene una tradición democrática, ¿no?, que data de mucho tiempo, ¿no? Y ellos sí le han dado mucho interés al perseguir los delitos electorales. Tanto es así que en México existen fiscalías especializadas en la persecución de los delitos electorales. Me imagino que deben tener mayor pena ya también. Sí, tienen mayor pena. Y hay, como te digo, el persecutor del delito es un agente especializado en estos temas de delitos electorales, ¿no? O sea, allá se comete, o un sujeto compra votos, ¿no? Se identifica al sujeto, se interpone la denuncia correspondiente y es la Fiscalía de Delitos en materia electoral quien va a hacerse cargo de ese delito, ¿no? Pero acá no, por ejemplo, acá, bueno, no, nosotros no tenemos, ¿no? De ser el caso, acá va a haber una fiscalía común, ¿no? ¿Y por qué crees que en México se ha desarrollado así tan, yo lo veo, agresivamente, establecer una fiscalía de delitos electorales? Considero yo, es por garantizar la democracia en que el pueblo mexicano vive, ¿no? Uno, y dos, sabemos pues que México pues es azotado por los cárteles, ¿no? Y muchas veces en algunas campañas electorales se le ha imputado conductas que en algunos casos no han sido demostrados, ¿no? De ciertos candidatos, donde las campañas han sido financiadas por dinero proveniente del narcotráfico, ¿no? En algunos casos, ¿no? Entonces, insertar dinero de narcotráfico en las campañas pues millonarias, ¿no? Entonces ahí sí los mexicanos castigan con sus recientes modificaciones, están castigando estas conductas, ¿no? Acá todavía nosotros no tenemos una conducta específica en temas de delitos electorales para castigar, por ejemplo, este caso que te pongo como ejemplo, ¿no? O sea, de cómo sancionar a aquellas personas que son financiadas por dinero producto de temas ilícitos, ¿no? Narcotráfico, bueno, trata de personas, minería ilegal. Acá más lo verían como un tema de lavado de activos, bueno. Claro, habría enriquecimiento ilícito. Claro, habría que ver otro tipo penal que pueda adecuarse a ese hecho, ¿no? Pero considero, desde mi punto de vista, que esto, en materia electoral, debe haber una norma específica para sancionar, pues, o sea, evitar que se inyecte dinero de procedencia ilícita en las campañas, ¿no?, electorales. ¿Y tú crees que se podría realizar algún tipo de acción a través del Jurado Nacional de Elecciones respecto al tema del cambio de domicilio? O sea, justo cuando ya se vienen las elecciones. O sea, es decir, si bien es cierto las elecciones son en el 2016, y por ejemplo, no aceptar ningún cambio de domicilio, en ese caso, con dos años de anterioridad o algo así, como control, ¿tú crees que sería conveniente? Porque, pues, imagínate, es decir, mucha gente va a estar yendo de un lugar para otro para poder favorecer a algún candidato, especialmente cuando se dan en los temas de poblaciones que no son muy numerosas. ¿No crees que debería haber algo así? ¿Un control aparte? Sí, definitivamente debe haber controles administrativos, ¿no? Y de hecho los hay, se están implementando algunos mecanismos. Por ejemplo, RENIEC va a verificar, ¿no? Va a verificar si el sujeto domicilia en el lugar que se está señalando, ¿no? Pero también vemos, pues, o sea, de que también es un tema de capacidad logística, ¿no? O sea, miles de personas, o sea, que se están trasladando, pero ahí vamos, ¿no? O sea, las instituciones se están preocupando por controlar ese fenómeno, ¿no? Entonces, como te decía, de momento tenemos que esa conducta está sancionada penalmente, la RENIEC está implementando mecanismos, ¿no?, para mejor control y bueno, con la finalidad de evitar esta mala costumbre electoral, ¿no? Ahora, por ahí, a ver, ya muy aparte que nos has brindado bastante información respecto a los antecedentes de los delitos electorales que vienen ya de mucho tiempo atrás, desde la época griega, de la época romana,
Muy aparte de ello, nos has establecido pues, ¿no?, que existen dos legislaciones prácticamente en el Perú que han sido siempre paralelas desde el Código de 1863, si no me equivoco. Sí. Código Penal. Claro, Código Penal de 1863. Y esto ha seguido hasta ahora, siglo XXI. Ya en el Congreso hay dos proyectos próximos a ordenar, se podría decir, el tema de los procesos electorales. Ahora, pero ¿tú qué le dirías al ciudadano a pie al momento de votar? Porque nosotros muchas veces nos damos cuenta que se dan muchas publicidades engañosas, ¿no? Vota por él, te va a ayudar, no te va a ayudar, que esto, que así. Que lamentablemente, pues a veces que parece que a las personas les gusta que les engañen, ¿no? Que sí, yo voy a ser el mejor postor para ti, en realidad, que te vamos a brindar, te vamos a hacer, y al final no realizan ningún tipo de obra, no realizan ningún tipo de beneficio social, que es para ellos donde se escoge un líder, pues, ¿no? O sea, escoger un líder, no aquella persona, pues, no sé, de un tinterillo, pues, no, que te pueda vender cualquier cosa que no te sirva para nada, ¿no? Entonces, ¿qué le aconsejarías tú a los ciudadanos? O sea, al momento de votar. O sea, no hablemos de nombres ni de nadie ni un tema político, sino qué es lo que deben hacer, qué es lo que deben tener ellos como criterio para poder votar. Bueno, Salvatore, habría que un poco determinar, pues, uno, nuestra geografía, ¿no? Del Perú tenemos una geografía bastante dispersa, ¿no? Cada una con ciertas costumbres, ¿no? O sea, costa, sierra y selva, ¿no? Son distintos escenarios. Dos, hay que tener en cuenta de que aún en el Perú, por mandato constitucional, el voto es obligatorio, ¿no? Sí. Pero sin embargo, la tendencia en América Latina se va dando porque el voto sea voluntario, ¿no? Voluntario. Por ejemplo, Colombia, y recientemente en las últimas elecciones ha sido Chile, y así su actual presidente ha sido elegido por un voto voluntario. Entonces, también yo considero que debemos caminar al voto voluntario, ¿no? Yo creo que caminar al voto voluntario haría, pues, de que verdaderamente haya verdaderos partidos políticos, ¿no? Verdaderos partidos políticos, no tanto estas agrupaciones que se juntan unos amigos, forman su movimiento y ya están participando, ¿no? De las elecciones. Y después desaparece, ¿no? Desde mi punto de vista, considero, pues, de que el voto voluntario un poco ayudaría al fortalecimiento de los partidos políticos, ¿no? Porque sería veraz, en realidad, sería veraz la voluntad tiene cada una de las personas. ¿No? O sea, mi partido político me está proponiendo esto, yo voy a apuesto por mi partido, ¿no? Uh-huh. El otro contendor electoral dirá, yo apuesto, estas son mis propuestas, ¿no? Tiene su simpatizante, su partidario, ¿no? Entonces, mi punto de vista, ¿no?, con respecto al tema del ciudadano al momento de ir a votar, ¿no? Porque nuestra realidad en procesos electorales, ¿qué nos indica? Y las encuestas a veces nos dan, nos muestran nuestra realidad, ¿no? Que los ciudadanos deciden su voto en la cola. Eso es verdad. Eso sí, ¿no?, es verdad. Pero si tuviéramos, pues, partidos políticos que trabajan, ¿no?, vienen trabajando durante años a nivel nacional, reclutando a sus partidarios, habría todo un... Pero en forma correcta, ¿no? Claro. En forma correcta, porque muchas veces se nota, ¿no?, que muchos jóvenes están confundidos de qué es lo que van a hacer. Porque imagínate, o sea, ¿cuántos jóvenes son los que van a cumplir 18 años este año y tienen la posibilidad de votar el próximo año? Y son un sinnúmero de personas que ni siquiera están entendidas de qué es lo que en realidad pasa en la política, ¿no? O sea, ni siquiera pueden tomar en cuenta eso. Entonces, también yo creo que también es un trabajo, pues, ¿no?, de familia, ¿no? Trabajo de la familia, de poder inculcarles, ¿no?, a las personas, adolescentes, ahora ya adultos, ¿no?, de 18 años, lo que se viene, qué es lo mejor para votar. Porque muchas veces, no, ¿por qué vas a votar? No, yo voy a votar por este. Ah, ya, yo también. Pero en realidad no saben por qué. Entonces,
agregar algo más interesante respecto al criterio que puedan tener las personas al momento de votar? Bueno, también podría agregarse en estos criterios que podría tener la población, tenemos que tener pues una población educada, ¿no? E informada verazmente, y ahí mucho juega, ahí hay un papel importante en los medios de comunicación. No, claro, porque los medios de comunicación se podría decir como el cuarto poder, ¿no? Así es. Cuarto poder que tiene el Estado, porque, mira, hablando del voto golondrino, prácticamente fue un tema mediático por el cual lo tipificaron, ¿no? Que el voto golondrino se le dio en forma costumbrista nada más, pero se podría decir así, ¿no? Porque se notó, ¿y quién lo notó? Los medios de comunicación. Bueno, en realidad, ese tema es para estar debatiendo a montones, porque en realidad es un tema de criterios y de forma de elección, pero sin embargo yo creo que todas las personas deben tener responsabilidad al momento de votar. Ya se acercan las elecciones, considero que ya desde ya deben estar leyendo acerca de los futuros candidatos, que sería muy bueno, y bueno, no sé si quiere agregar algo ahí. Sí, algo Salvatore, más. Mira, es bueno precisar, y para tu audiencia, tenga en cuenta de que ya se viene implementando el voto electrónico. El año 2, por ejemplo, en las elecciones presidenciales anteriores, ya sea en un distrito de la ciudad de Cañete, Pacarán, se hizo el primer piloto del voto golondrino, ¿no? Del voto electrónico. En estas últimas elecciones también se determinó que el distrito iba a realizar el voto a través del sufragio electrónico. Entonces, y bueno, y de estas experiencias se va viendo cuáles son las deficiencias, ¿no? Y vemos pues de que definitivamente el elector tiene que estar parado frente a un computador. Y ahí enlazamos el tema de la educación, ¿no? O sea, el tema de nuestra población a la fecha, cuánto conoce para manejar usar un computador, ¿no? Pero se trata de que sea lo más simple, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, bien, implementamos el voto electrónico, ¿no? Tú sabes que detrás del avance tecnológico también está los actos delictivos, ¿no? Entonces, al implementarse el voto electrónico, también tendríamos que ver qué conductas ilícitas pueden cometerse, ¿no? A través del voto electrónico, pero siempre manteniendo los principios del secreto al voto, de la unidad del voto, ¿no? Y otros principios rigen el tema electoral, ¿no? Bueno, lo último que ha mencionado, doctor, interesantísimo, muy aparte también, porque un tema que se puede tratar en un futuro programa también es el tema de los delitos informáticos, ¿no? que está relacionado también con el tema ahora con el voto electrónico y muchos más que en realidad no le están dando mucha cabida a los delitos informáticos, que todos los días se están clonando tarjetas y todo ello, pero bueno, eso es para un tema posterior. Doctor, le doy las gracias por haber venido al programa, nos ha parecido interesante el desarrollo del tema de delitos electorales, espero tener una próxima oportunidad. No, Salvatore, agradecer por tu invitación y hasta otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Señores, bueno, hemos escuchado al doctor Juan Antonio Michué Huacache, abogado penalista, que ha tratado el tema de delitos electorales, un tema muy interesante ya que estamos próximos a las elecciones. Bueno, y por lo pronto, les doy las gracias por habernos visitado y por habernos visto ahora, ¿no?, en este programa. Y los espero pues el próximo lunes, como siempre, en esta tu casa de la Constitución. Hasta luego. Tito Borea, lo saludamos. Sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas
a los jóvenes del Perú. Yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito.